Sí, bueno, somos conscientes de la necesidad de tener un quinto jugador interior. Es muy importante, no solo para competir, sino para entrenar, ¿no? Y cualquier baja de cualquiera de los otros, pues nos alteraría muchísimo las rutinas, tanto de entrenamiento como de competición. Pues una vez confirmada la baja, bueno, al medio largo plazo, ¿no? De Jordan, pues lógicamente tendremos que intentar buscar un refuerzo para el equipo. Sí, lo que tendremos es que mirar a aquel jugador, a aquella pieza que además se adecue al rol que nosotros queremos, ¿no? Evidentemente estas fechas no son las mejores, pero bueno, eso será algo del futuro. Ahora tenemos un presente muy inmediato que es jugar contra Gran Canaria. Aquí se ha recuperado la lesión en el pie y luego, pues, ya lo explicaba el doctor, ¿no? Una afección bastante inusual, Sí. un virus que deriva en lo que deriva del corazón. Sí, pero bueno, yo lo hablaba con Jordan, creo, desde mi punto de vista, o por lo menos mi forma de afrontar las cosas estas cuando ocurren, es intentar verle el lado positivo. No podía haber sido algo mucho más grave Esto pasa, pasa. y esto se le va a curar porque se cura, llevará más o menos tiempo y él volverá a jugar a baloncesto, ¿no? Eso es lo que porque además creo que es la única forma que hay para afrontar estas cosas, ¿no? Es fastidiado, lógicamente, pero ahora, layándonos, no hemos de hacer nada, ¿no? Para el sábado, ¿algún problema? Mate ha estado ahí Sí, Matt lleva toda la semana arrastrando molestias y bueno, esperemos que remitan. No ha podido entrenar con normalidad, un poquito entre algodones, por usar esa expresión tan vuestra. Pero espero que, bueno, pues vaya mejorando, ¿no? Cada día va mejorando un poquito. Aún no está en las mejores condiciones, pero espero que sí lo esté para el sábado. viendo este Herbalife, todas las temporadas cambia, como cambian todos los equipos. Viendo ayer un poco, contento, yo un poco, Contra Asbel, sí. contra Villarreal, bueno, supongo que, no sé si al mismo nivel o incluso superior al el año pasado, por ejemplo. Sí, yo creo que es un equipo fantástico, ¿no? Al nivel de los equipos de Euroliga. Es un equipo largo, con muchas piezas en todos los puestos, con todas las piezas buenas, no sé, atleticismo, calidad técnica, jugadores que están en un momento de forma excepcionales, algunos como Benjamin Button, Oliver, por el que parece que no pasa el tiempo, ¿no? Que cada día juega mejor y es mejor. Creo que un equipo muy bien hecho, como todos los equipos de Gran Canaria. Un equipo muy difícil, muy, 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 muy difícil por todo lo que hacen. Por lo bien que trabajados que están. Para nosotros es la misma dificultad que jugar con un grande. Bueno, el año pasado, el último partido que jugamos contra ellos, por ejemplo, en Gran Canaria, nos pasaron por encima literalmente. Sí, muy disputado. Llegamos a tener una muy buena ventaja, recuerdo, y se nos fue al final con dos, tres errores defensivos y muy buen acierto por su parte, ¿no? Pero después en el partido de marzo, creo que fue, pues la verdad que no fuimos capaces de competir, ¿no? Sí. Yo creo que juegan. Es un equipo, bueno, los americanos, a tempo, ¿no? De mucha velocidad. Partiendo desde su defensa. Defienden, yo creo que francamente bien, con una filosofía defensiva muy marcada, que se basa en un extraordinario uno contra uno. Son muy buenos en la defensa de pick and roll, la defensa poste bajo y también excepcionales reboteadores, ¿no? Cada error que cometas en ataque, cada línea de pase que te cojan, significa bandeja en el otro lado, porque además todos los exteriores tienen capacidad para conducir. Entonces el primer gran problema es la velocidad en la llegada, el contraataque. Todos corren, los pivots incluidos, pueden finalizar con acciones debajo del aro, muchísimos tiros de tres,
porque todos los exteriores tienen esta capacidad. Si no, juegan el pick and roll en llegada con dos jugadores como Oliver y Mekel, pero que lo puede jugar Siley o lo puede jugar Eriksson o lo puede jugar cualquiera de los perimetrales, ellos tienen esa polivalencia. Y si no, en el juego de media pista también tienen muchas variedades y recursos, ¿no? Algunos incluso poco frecuentes, como posteos de los bases, que les ponen un pick and roll en esa zona del poste bajo, fintas de bloqueo para postear con Baez, que es un fenómeno. En la siguiente, Baez, en vez de postearte, se abre para jugarte de cara. Bueno, es un equipo con muchísimos trucos, alley-oops, posteos, cortes, trucos en el sentido más positivo de la palabra, ¿no? Un equipo con mucho trabajo detrás. Sí, porque cuando le preguntan a vosotros adversarios por el Obradoiro, ¿no? Hasta el otro día lo mismo. Sí. Entonces, la verdad es que el Obradoiro es el equipo más difícil de interpretar sus juegos, sus mil variantes, sus mil trampas. Por ejemplo, este Canarias también tiene mucho amplio repertorio, ¿no? Sí, Gran Canaria tiene muchas, muchas cosas, como te digo, y algunas que los hacen diferentes. Alley-oops, puertas atrás, posteos de los bases, pick and roll en el poste bajo. Muchos trucos donde te enseñan una cosa, pero realmente el objetivo está en el otro lado. Parece un equipo muy bonito de ver porque combina eso, la velocidad fruto de una defensa excepcional, donde tienen un ritmo altísimo, y luego en la media pista es un equipo muy inteligente, muy inteligente. Es un equipo muy bravo y muy inteligente. No sé cuál puede ser el tope, no soy adivino, pero sí, pero no, pero realmente lo que sí creo es que tenemos capacidad de mejora, muchísima, lógicamente, mucha. El otro día hicimos un gran partido desde el punto de vista defensivo, con errores en algunas cosas, por ejemplo en el rebote, que tenemos que mejorarlo, porque Murcia es un equipo también muy potente físicamente. Incluso nos quitaron varios balones de las manos, ¿no? O sea, de Rojas, Oliver lo hace cada año, te quitaron de las manos cuando tienen los pivots. O sea, que en ese aspecto nos vamos a encontrar con algo similar. Pero ofensivamente, por ejemplo, yo creo que hicimos un partido regular. Hemos tenido acierto en los momentos que hacía falta, momentos muy puntuales del partido, como fueron los momentos definitivos, las dos últimas acciones, pero veníamos también de fallar de 4 tiros libres, 3, si no me equivoco, ¿no? Y un par de triples liberados. Creo que ofensivamente aún tenemos mucha capacidad de mejora. En lo que no creo que tengamos mucha capacidad de mejora es en el compromiso y la entrega de los jugadores. Es difícil que alcancemos un nivel más alto, porque yo creo que está siendo la clave de todo, ¿no? El compromiso en el trabajo diario. Entonces, con eso estoy convencido de que mejoraremos.